Desde que comencé a hacer obra, nunca me mantuve quieto luego de haber encontrado algo, una imagen o un camino o una idea. Una sola disciplina no las puede contener. A veces no alcanza solo con la pintura para poder abordar una temática. Trabajo tiene que ver con una búsqueda de identidad latinoamericana, especialmente argentina. Nací en Mar del Plata, entonces esa infancia en una ciudad costera con todo lo que conlleva, digamos, unos inviernos muy vacíos y unos veranos muy llenos de gente. Eso de alguna forma me hizo preguntar, a ver, ¿cómo se generó esa forma de vincularse con el resto de Argentina, ¿no? Entonces, las preguntas se las hice a la historia. Me interesa algunos fragmentos históricos que me hacen repensar de forma visual ese fragmento histórico, cómo de alguna forma puede ser representado. De alguna forma la historia se vaya transformando en una poética diferente, que podamos repensarla a través de las artes visuales. Lo que encuentro dentro de mi proceso son como varios momentos, como de ida y vuelta, digamos. Un proceso de investigación previa en donde construyo todo este especie de guión dentro de cada uno de los proyectos. Este proceso se despliega, se amplía y se rompe en el taller. En el taller amplía esos horizontes, ¿no? Es como algo que pensé como con una estructura más dura. Es posible que en el mismo trabajo de pintura se vaya desarmando y vayan apareciendo otras cosas que no tenía pensado y que le dan un espectro más grande. Es como un desafío para mí meter cosas que no puedo controlar y es como algo atractivo a la vez. Lo que pasó con el sonido es que fui descubriendo las capacidades que tiene. Todos los matices que puede llegar a tener. Los diferentes sonidos, cómo pueden llevarte a un estado o no emocional. Yo empecé a descubrir como una nueva materia, digamos. Como una calidad que podría asemejarse a la acuarela o al óleo, como otra materialidad dentro de la obra. Tener todos los instrumentos, los micrófonos y tener a la vez las piezas escultóricas o las cerámicas. En un momento están todas juntas en una mesa y las utilizás. Lleva un tiempo de que la cabeza entienda que eso se puede relacionar. Claro. Se puede hacer sonido con esto también. Me parece un proceso interesante, ¿no? Es como convertir a la historia en música o en sonido, ¿no? Tal vez mi trabajo tenga que ver con el vínculo de diferentes campos, que el resultado final es la intersección de esos campos, como lo visual, lo auditivo y la investigación. También por una cuestión de aburrimiento, yo me aburro bastante rápido, entonces trabajar con otras disciplinas hace que necesites aprender otras cosas. Y ese aprender, digamos, te mantiene ocupado y
con la cabeza alerta. Tengo como la posibilidad de ir trabajando como varias situaciones al unísono. Entonces, como si pudiera jugar entre varias personalidades a la vez. Que cierren la puerta. Ahí va. Yo necesito trabajar de forma proyectual. Las piezas dentro de una muestra tienen un equilibrio muy interno. Si yo cambio una de las piezas de la muestra, voy a tener que ajustar las demás también. Hasta que todo ese círculo de piezas yo sienta que tengan un equilibrio, creo que ese proceso no se termina. Es como un disco, varias canciones que arman como un proyecto conceptual. Que uno puede sacar singles de ese disco, pero suenan más fuerte cuando están todas juntas.